El zoológico del altiplano cuenta con el programa de bienestar animal, del cual se desprende el área de nutrición que se encarga de diseñar las dietas para su colección faunística. Cada especie es analizada previamente para poder definir la dieta que va a consumir, considerando proteínas, vitaminas, grasas, minerales, entre otros, explicó César Toriz Hernández, responsable del área técnica del zoológico del altiplano. Tenemos 104 especies diferentes, las cuales cada una de ellas lleva una dieta balanceada, cuál va a cubrir las necesidades de proteína, de carbohidratos, de grasas, de minerales, ¿no? La dieta se diseña a partir de la biología de cada una de las especies. Si es un animal que come fruta, pues se les hace una dieta semejante a la que tienen ellos en vida silvestre, en vida libre, y para que ellos puedan alimentarse aquí dentro del zoológico. Las diferentes especies consumen carne, frutas, algunos granos, hierbas, además de complementar la alimentación con concentrados. Igual les damos aditivos, les damos complementos alimenticios como sales minerales, les damos vitaminas, las vitaminamos para que los animales tengan una mejor nutrición dentro de... Sí, como te comenté hace rato, cada una de las dietas es diferente, dependiendo de la especie de animal. Te digo, les damos frutas, legumbres, concentrados, carne, legumbres, también les damos a esos animales, preparamos una mezcla. Los alimentos son de primera calidad, se revisa que cuenten con las condiciones óptimas y se sirven frescos, siendo grandes cantidades las que se consumen de manera semanal. Por ejemplo, estamos hablando que son aproximadamente más de 600 kilos de carne a la semana. De fruta estamos hablando que son aproximadamente más de 200, 300 kilos a la semana que se les da de fruta, legumbres, semillas. Todo lo que manejamos aquí en el zoológico. Por la mañana, antes de que arriese el sol o el calor, para que el alimento se vea fresco y se mantenga fresco y los animales se lo puedan comer. Los animales reciben su alimentación de manera diaria, una vez al día. En caso de que alguno no lo haya hecho durante el día, se investigan las causas y el alimento del día anterior es retirado, ya que no se permite que consuman una preparación rezagada. Para Sistema de Noticias, Diana Zempoalteca.